El Fondo Monetario Internacional avisa a los países europeos de que deberían tener preparados planes de emergencia que les permitan actuar si la ralentización económica que vive el continente se agudiza. We certainly would also advise countries to have plans for fiscal discretionary relaxation in the drawer in the case that there is that the negative major negative shock materialized. Son palabras en Bruselas del director para Europa del FMI, Paul Thompson, durante la presentación de las perspectivas económicas regionales para el continente de la institución con sede en Washington. La desaceleración de la economía europea responde, sobre todo, a factores externos, en particular a la debilidad del comercio y del sector manufacturero, aunque el FMI aprecia ya signos de una suavización de la demanda interna, especialmente de la inversión. La imagen general esconde diferencias importantes en la región. Los riesgos, sin embargo, son los mismos para todo el continente. El principal es la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, algo que por el momento el FMI no contempla. A esto se suma la posibilidad de una escalada en las tensiones comerciales internacionales y que la debilidad del sector manufacturero europeo podría extenderse a otros sectores, en particular a los servicios. Irán da un nuevo paso fuera del pacto nuclear. El país ha anunciado la creación de una nueva serie de 30 centrifugadoras IR-6 este lunes. Se trata de dispositivos para la separación y recogida de uranio. Washington abandonó el acuerdo nuclear firmado con Irán en mayo de 2018, pese a que la República Islámica aseguró en un principio que se mantendría en el tratado con el resto de países firmantes. Las acciones de Teherán han ido en dirección contraria. Tenemos que dar las gracias a nuestros enemigos por crear una oportunidad para que la República Islámica de Irán, especialmente en la industria de tecnología nuclear, demuestre que puede fabricar maquinaria en tan poco tiempo. Desde la Unión Europea ven con preocupación unos movimientos que alejan al país islámico del tratado que firmó en 2015 con las grandes potencias. Hemos estado expresando consistentemente nuestras preocupaciones. Creemos que el tratado debe ser preservado. Es una cuestión de seguridad no solo de la región o de Europa, sino de todo el mundo. Es un acuerdo internacional que fue respaldado por la ONU y creemos que debe permanecer en su lugar. La tensión entre Estados Unidos y la República Islámica desde que Donald Trump llegó al poder ha ido en aumento. En julio de 2019, Irán empezaba a distanciarse del pacto produciendo más uranio enriquecido del permitido por el documento. Este lunes, coincidiendo con el 40 aniversario de la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán, Irán ha anunciado un nuevo alejamiento. Más de 1.000 seguidores de una religión cristiana fundada en China han optado por huir de la persecución que sufren en su país y se han exiliado en Corea del Sur, donde viven entre el miedo a la deportación y un acoso que asegura que sigue orquestando Pekín. Los miembros de esta congregación suponen una cuarta parte de los casi 4.000 ciudadanos chinos que hasta 2018 han solicitado asilo por motivos religiosos en Corea del Sur.
pasando cerca de Tamaulipas, en un pueblo en México, donde los vecinos dicen que seres de otros mundos los protegen de ciclones y otros embates de la naturaleza. Y no solo son palabras, ellos aseguran que tienen las imágenes para probarlo. Y Dalí Ferrán nos cuenta todo desde México. Adelante, Dalí. Jessica, y es que desde los años 60 en esta parte del país, fenómenos meteorológicos han cambiado de dirección y de intensidad, y muchos aseguran que es debido a una base ovni que se ubica precisamente en Ciudad Madero. Te cuento. Estas imágenes prueban que aquí hay una base alienígena bajo el mar y que los extraterrestres protegen a los pobladores de la furia de la naturaleza. Así lo aseguran vecinos e investigadores. Y pues hemos buscado la información de ese tipo de elementos que están aquí, lo cual generó el tema de que está protegida por extraterrestres. La prueba final son los testimonios de los habitantes, eso señala este experto. Y hay reportes fidedignos de que entran y salen esos objetos, y también que hay seres que se desplazan en la orilla y que los ha visto la gente. Y ni las autoridades saben qué pensar. No decimos que no pueda suceder, pero tampoco podemos afirmarlo. Lo que sí te puedo decir que aquí en la zona, al menos en Tamaulipas y la zona sur, sí hemos tenido reportes de que nos va a llegar directamente un ciclón o una tormenta tropical directamente a nuestra zona, y al otro día pues se desvanece. Jessica, y aunque científicamente no hay nada comprobado hasta el momento, lo que sí es un hecho es que pobladores de este lugar agradecen esta protección de los embates de la naturaleza gracias a la fuerza, ahora sí, literalmente, de otro planeta. Regreso. La Armada de Estados Unidos y las de más de 50 países participan en estos días en el ejercicio marítimo internacional que se desarrolla en el Mar Arábigo. Las maniobras están encabezadas por Estados Unidos y, de acuerdo con Washington, tienen por objeto salvaguardar la seguridad regional, la libertad de navegación y el libre flujo del comercio. Durante el ejercicio, las fuerzas navales de Estados Unidos, Francia, Arabia Saudí y Pakistán están poniendo a prueba avances tecnológicos tales como un escáner autónomo que utiliza tecnología sonar para detectar minas submarinas. La OTAN sufre una muerte cerebral. Son las palabras del presidente de Francia en una entrevista a la revista británica The Economist. Emmanuel Macron destacó así la poca confianza que tiene en Estados Unidos, pues cree que Washington da la espalda a sus socios. El líder galo opina que los países europeos ya no pueden contar con Washington para defender a un miembro de la alianza. Macron afirma que llegó el momento de que Europa empiece a actuar como una potencia geopolítica independiente. En su opinión, esto debe comenzar con la recuperación de la soberanía militar y con el reinicio del diálogo con Rusia. It's unveiled. Free Erica.
mayoría también. Digo, ¿cómo es que hay problema con el internet?